No. Nah. Not yet. Sorry, hold up. Does everyone co host? Can everyone turn everyone's cameras off, please? Can someone please turn everyone's cameras off? Buenos días a todos, hola a todo el mundo. No les digo buenos días porque algunos en algunos lugares es noche, algunos está de madrugada, pero aquí en Melbourne son las 8 de la mañana. Estamos muy emocionados de estar en esta conferencia. Antes de seguir, quiero dejarles saber que en la parte derecha inferior de sus pantallas si necesitan interpretación, ahí encontrarás un botón tenemos interpretación simultánea hacia el español y no sé si hay otros idiomas, pero ahí pueden encontrar los idiomas si necesitan ese servicio. Yo me llamo Heather Gridley. Creo que me pidieron que introduzca esta sesión porque yo tengo mucha memoria de la comunidad psicológica de Australia, porque he estado en este campo muchos años y alrededor de la Universidad de Victorias. Ya más de 30 años estoy muy complacida de estar en esta conferencia y trabajar con colegas ojalá que pudieron revisar la maravillosa bienvenida al país que comenzó esta mañana es accesible en cualquier momento recomiendo que lo miren si no lo han visto para que se sientan bienvenidos por nuestros indígenas, los indígenas en la tierra, la Universidad de Victoria. Y también quiero reconocer los Wannerong y las personas indígenas aborígenes de nuestro país, los indígenas de la tierra donde está la Universidad de Victoria. Obviamente, esta es una conferencia virtual, están en muchos lugares. Quiero reconocer a las primeras naciones y los indígenas de cualquier parte del mundo y quiero mandar mis respetos a los ancianos del pasado, del presente y los que vienen y a las primeras naciones que están con nosotros en esta conferencia. Es muy especial. Lanzar esta conferencia hoy porque, como ustedes conocen o muchos conocen, esta señal es la Semana Nacional Aborígenes y es una celebración de una semana para aborígenes australianos. Normalmente se hace en julio, pero por COVID-19 se pospuso. Tenemos una gran fortuna. Estamos en la mitad de una celebración muy positiva para los aborígenes australianos y colegas indígenas están aquí y es generoso porque hay muchas celebraciones esta semana y están aquí. También es la semana del psicólogo en Australia, hospedada por la Sociedad Australiana de Psicólogos y otra cosa interesante que está sucediendo hoy. Aún no es el 11 de noviembre, pero ahorita en Australia sí es el, es el 11 de noviembre y es el día de la memoria histórica. También es un día muy importante para los australianos. Si recuerdan, hace 45 años, hoy, el gobierno electo lo eliminó el gobernador general y es muy doloroso esta memoria. Ojalá nunca suceda. Y sé que colegas en Chile también tuvieron este problema en el año 73. También sucedió en sus países. En Chile fue muy doloroso también. Hay muchas cosas sucediendo. Hoy es una semana muy importante también para los estadounidenses y aquí en Melbourne. Acabamos de salir de la cuarentena, entonces estamos muy emocionados. Hay muchas cosas que celebrar cuando estemos en esta conferencia. No voy a gastar mucho tiempo porque estamos eh, de pronto, queremos escuchar a los ponentes, pero han habido 32 años desde que la cong el Congreso de Psicólogos se hizo en Sídney. Yo estaba comenzando con la psicología comunitaria en ese momento y había una gran presencia de personas de todo el mundo. Yo era una estudiante de psicología en ese momento. Y ustedes pueden leer esto en la historia de la psicología, no voy a entrar en los detalles, pero también lanzamos la relación con nuestros pueblos aborígenes, porque en ese momento no había esa relación que tenemos hoy con nuestros aborígenes y las contribuciones que ellos nos hacen a la sociedad australiana. Eso fue una experiencia muy dolorosa, pero logramos hacer, eh, crear relaciones con colegas aborígenes de muchos tribus a través de Australia. Dos años después, o hace 30 años. 25 de nosotros tomamos un bus y fuimos al sur de Australia al desierto en un campus donde estaban los pueblos aborígenes, y esa persona que hizo eso es Arthur Vines y quiero reconocer a Arthur y él ya no está con nosotros, pero él fue la persona que comenzó esa relación tan poderosa con nuestros indígenas, con la sociedad de psicólogos y con nuestros aborígenes y los colegas indígenas psicólogos. Ahora quiero seguir y quiero invitar al profesor, a la profesora Corinne Reid quien es la vicepresidenta de investigación en la Universidad de Victoria para darle la bienvenida a la universidad. Muchas gracias, Heather. Me encanta darles la bienvenida virtual a esta conferencia internacional de psicología comunitaria 2020 para la solidaridad. Y especialmente quiero darle la bienvenida a nuestros indígenas y a las familias de los ancianos y a las comunidades de nuestros tribus cercanos que son los dueños reales de la tierra donde estamos. Y quiero reconocer lo que hemos aprendido y que continuamos aprendiendo de nuestros indígenas en Australia y a través del mundo. Les damos la bienvenida a nuestra comunidad en la Universidad de Victoria. La comunidad es el corazón de todo lo que hacemos en esta universidad, nuestra comunidad de académicos, estudiantes, profesores y staff de soporte. Somos parte también de nuestra comunidad global, del de pueblo global educativo y estamos comprometidos también a trabajar con comunidades no académicas para construir un futuro más fuerte. El 2020 ha sido un año muy extraño. Dos eventos nos han cambiado el mundo. Primero, los incendios forestales. Muchos conocen los incendios que sucedieron en Australia y más recientemente, y que esto continúa, es la pandemia que se ha convertido convertido algo que se llama un sintemic, que también tiene factores ambientales, sociales, económicos y afecta a muchas comunidades y a las indígenas en especialmente. Los impactos han sido inmensos y también... Eh, nos han dado oportunidades para brillar y mirar la lucha que han hecho ellos para mostrarnos qué se puede. ¿Qué notamos con nuestras comunidades? Hemos notado cuánto extrañamos nuestras comunidades cuando nos separamos de formas intangibles y tangibles. También hemos aprendido qué tan fuerte es el deseo de regresar y apoyarnos el uno al otro. Diferentes personas salen. Hay, hacen cosas increíbles durante esta crisis y ayudamos a nuestras comunidades para sobrevivir, para recuperarnos y para surgir y florecer. Es importante entender lo que funciona, eso es importantísimo. Es un momento increíble en esta conferencia, es un momento de liderazgo en psicología en la Universidad de Victoria. Tenemos un compromiso a la salud planetaria y hacia el, las, las metas de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Y los estudiantes nuestros están en el corazón de esto. Tenemos que reconocer que hay que ayudar a las personas y al planeta. Y hay que reconocer la salud de las comunidades, que son el corazón de las soluciones sostenibles. Estoy muy entusiasmado entusiasmada de ver cómo esta comunidad internacional puede agrupar sus expertices y fortalecer sus voluntades para que todos trabajemos para un futuro más fuerte esta conferencia agrupa estudiantes y académicos de muchas disciplinas para sostener y crear solidaridad por medio de activismo, conocimiento, ambiente, etcétera. Qué oportunidad tan increíble que nos va a traer estos días. La Universidad de Victoria, como mencionó Heather, ha sido una institución clave para la psicología australiana y continúa siendo la única institución ofreciendo cursos de psicología de posgrado en estas áreas. Es maravilloso tener nuestra unidad académica, de deporte y, y el trabajo con nuestras industrias también en esta conferencia. Cada área en esta universidad está comprometida a transformar el futuro de la universidad con investigación y práctica, con temas globales y locales. Quisiera reconocer los retos que tenemos y que la gente ha tenido para presentar en esta conferencia y reconocer los esfuerzos de estas comunidades, quienes están en la mitad de una pandemia, pero continuaron como comunidad, como equipo, trabajando juntos con todos ustedes para asegurarse que este momento se vuelva una realidad y se fortaleció por sus colaboraciones. Quiero explorar toda esta conferencia con todos ustedes revisar prácticas y el activismo escolástico a través del mundo, revisando la inclusividad, la sostenibilidad. Muchas gracias por estar acá y por engancharse con esta conferencia. Muchas gracias, Corín. Es muy bueno escuchar de ti. Es un privilegio tenerte a ti en esta universidad. Sé que también... Eres psicóloga, es maravilloso. Brevemente quiero reconocer a la Universidad de Victoria. Muchas otras universidades uh, abandonaron la psicología comunitaria hace muchos años. Solamente trabajan con psicología clínica. Sin embargo, la Universidad de Victoria mantuvo la fe y le apostó a la psicología comunitaria porque cabe con la misión de la universidad. Esta área de Melbourne, la área occidental de Melbourne, es un área que ha luchado, tiene una historia de lucha y con mucha diversidad de cultura. Por lo tanto, es maravilloso desde mi opinión que este curso ha sobrevivido y que va a continuar haciéndolo. Muchas gracias. Quiero introducir, invitar a Helen Kilmine para darle la bienvenida a los delegados por medio de los psicólogos y el College de Comunidades. Es una de las nueve universidades de la psicología que ha estado trabajando con psicólogos por muchos años y Helen también es parte del programa de la Universidad de Victoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Heather. Quiero reconocer a las primeras naciones. Le mando mis respetos a nuestros ancianos y en especial a aquellos que fueron partes de organizar esta conferencia y están participando y liderando estas conferencias por parte de la, del College de... Psicólogos comunitarios, les damos la bienvenida a todos. Los psicólogos, los investigadores sociales, los artistas, los practicantes, los activistas y los estudiantes se unen hoy a esta conferencia aquí en Melbourne. Queríamos darle la bienvenida en personas, pero esta pandemia cambió nuestros planes. Sin embargo, la conferencia... Y los organizadores fueron muy recursivos y continuaron. Y aquí estamos dándole la bienvenida a una conferencia virtual. Esta es una oportunidad de compartir estudios, casos e intereses colectivos y promover la transformación social y procesos, trabajando en la intersección entre individuos y los contextos. Yo creo que la psicología comunitaria es más relevante a nivel global y local. Hoy es más relevante que nunca. En los últimos dos años han habido nuevos movimientos en todo el planeta. El movimiento Viernes para el Futuro, por, inspirados por Greta Thunberg, ha agrupado miles de bachilleres y estudiantes de colegio. La rebelión del Reino Unido promocionó a la acción para mejorar el cambio climático, promueven el cambio climático y el cambio político y se unieron con representantes de los Estados Unidos y proponieron el nuevo trato mundial. Todos conocen el movimiento Me Too o Yo También que realmente está en todas partes del mundo y el movimiento Las Vidas Negras Importan que comenzó con redes sociales, pero ahora es un fenómeno mundial y esos son solamente dos. La pandemia de COVID-19 nos ha hecho más dependientes en herramientas digitales para comunicarnos. Y tenemos muchas restricciones y reglas de distanciamiento social. Ya hay muchos movimientos para crear concientización sobre ambientes virtuales. Y hay nuevos movimientos. Muchas personas importantes hoy en día son mujeres, no son hombres. Están cambiando la conciencia. Ahora no solamente tratan de cambiar la ideología, sino quieren colaborar con las generaciones y están utilizando la tecnología en formas muy innovadoras. En Australia la pandemia llegó cuando estábamos teniendo unos incendios forestales. Terribles y muchas campañas se hicieron como MTSKI y luchemos contra los incendios, y, y la gente empezó a ayudar a sus comunidades. En todos estos ambientes, la psicología comunitaria tiene un rol importante. Esta conferencia. Tiene increíbles ponentes en temas muy diversos y yo espero sinceramente que pueden sacarle el jugo a esta conferencia. Estos tres días nos van a ofrecer muchísimo y también vamos a hacer descubrimientos emocionantes y hagamos conexiones. Gracias al comité de organizadores y una cálida bienvenidas. A esta Conferencia Internacional de Psicología Comunitaria de Melbourne 2020. Gracias. Gracias, Helen. Me encanta que mencionaste la emergencia común. Tenemos que reconocer esto, especialmente por cómo la temperatura no ha bajado de 25 grados centígrados eh, y ni siquiera estamos en el verano. Entonces, estamos muy conscientes de que puede haber otra sequía y hay una emergencia. Quiero invitar a la doctora Sina Virgin, quien es la presidenta de la Sociedad Australiana de Psicología. Ella es nueva como presidenta, pero ella ha sido psicóloga por muchos años y fue directora desde los 90 de la APS. Me encanta que esté con nosotros porque es una gran semana por su gremio. Gracias, Heather. Bienvenidos a todos. Me encanta estar aquí. Me encanta que me invitaron a darles la bienvenida. Como ven, estamos muy entusiasticos de esta conferencia. La comunidad psicóloga tiene un rol muy importante. Ya escucharon de Helen y Heather sobre ciertas áreas donde han habido un gran impacto en términos de cambios comportamentales. Es una gran semana para los psicólogos a través del mundo. Pero antes de hablar sobre esto, quiero primero reconocer a nuestros ancestros y nuestros ancianos de la nación de Colón, donde estamos reunidos virtualmente hoy, y las indígenas, los indígenas de todos los países de todo el mundo. También quiero reconocer... La experiencia y a las personas con problemas de salud mental. Yo sé que esto trata sobre como es, eh, psicología comunitaria, pero hay muchos retos relacionados a, a la salud mental también y hay que reconocerlos. Estoy muy emocionada por esta conferencia. Trata sobre los valores tan importantes que los psicólogos pueden traernos: inclusividad, concientización, etcétera. El uso de tecnología ha hecho una gran diferencia de cómo nos relacionamos y tenemos más interacciones a través del mundo hoy en día. Realmente ha fortalecido muchas relaciones y ha agregado fluidez a las relaciones y nos ha dado oportunidades para acceso para aquellos que por, medio, por la distancia no han podido participar en sus comunidades profesionales en el pasado. Lo sé. El COVID es un gran reto, pero también es algo que nos trae oportunidades. Mantenernos conectados con la comunidad y con nuestros colegas es importantísimo. Y me encanta que la APIS ha facilitado esta conferencia. El trabajo interdisciplinario es el trabajo de los psicólogos a través del mundo y especialmente en Australia. Y yo estoy muy involucrado en el APS. Les deseo una increíble conferencia. Vuelvan a interactuar con los colegas que ya conocen, pero también conozcan a nuevas personas de diferentes países por estas plataformas. Esta conferencia empodera a nuestras comunidades. Esto es algo que es muy cercano a mi corazón y yo les deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Zina. Estamos muy entusiasmados de trabajar contigo en tu nuevo rol con la APS y también con la Universidad de Victoria indirectamente. Voy a seguir porque ya casi no se acaba el tiempo, pero eso siempre sucede. El siguiente ponente no requiere de una gran interacción, ya lo conocen muchos de ustedes en la comunidad psicológica, es el profesor Christopher Son. Christopher. Estoy revisando tu título. Él es un fellow de investigación en el Instituto de Deporte de la Universidad de Victoria. Pero muchos te conocemos hace muchos años como la cara pública de la psicología comunitaria en la Universidad de Victoria. Y tú trabajas mucho a nivel internacional con el desarrollo comunitario en Sudáfrica y tienes grandes relaciones con nuestras naciones eh, indígenas de la Universidad de Victoria. Entonces, Christopher. Le damos la bienvenida por parte del comité. Pero antes de que tú hables, quiero decirte qué trabajo tan excelente ha hecho el comité de conferencias. Realmente yo he estado presente, pero no he hecho el, el, el trabajo. Es increíble el trabajo que han hecho ustedes. Obviamente queremos hacer algo así en personas si hubiéramos querido eso. Sin embargo, estamos muy orgullosos por hacerlo de estas formas. Y de otras formas muchos de ustedes nunca hubieran podido venir, entonces hay pros y hay contras, pero quiero reconocer el trabajo de Chris y Sam y, y Emma y Eden del equipo de eventos de la Universidad de Victoria. Obviamente que tendremos mucho trabajo, pero esta es la primera vez que hemos hecho así y pero creo que no va a ser la última vez. Gracias. Heather, gracias Helen. Gracias por esas. Voy a ser muy rápido. Quiero reconocer que Victoria University está en la tierra de nuestros aborígenes y le mando mis respetos a. Nuestros ancianos del pasado, del presente y del futuro, y todas nuestras naciones indígenas siempre serán los dueños de esta tierra. Quiero agradecerle al equipo organizador, incluyendo a Rachel, Sam, Bushani, en, en nuestro equipo de eventos, Emma, Eden, Rebecca, Josh y otros. Gracias al APS, gracias al College de Psicólogos Comunitarios y a Perrin Jackson por su labor incondicional y también por ayudarnos con la solidaridad. Obviamente, estamos en las conferencias internacionales que comenzamos en el año 2006. Creo que hemos trabajado mucho hasta hace momentos. Hace dos años comenzamos con el apoyo de la APS. Tengo que reconocer a Tina y, y a Mel, quienes comenzaron con nosotros. Íbamos a circular nuestro programa y después llegó la pandemia del COVID. El virus entró a todo el, a todo el mundo con efectos devastadores y con mucha incertidumbre. Tenemos que reagruparnos y comenzar de nuevo. Aprendimos nuevas tecnologías, con nuevas formas de trabajar y hay que encontrar nuevas formas de conectarnos. Hemos llegado a este punto, hemos abierto una conferencia virtual. En la conferencia de Chile que se hizo en 2018, muchos delegados ofrecieron su reexaminación y su reconexión y hablaron sobre la justicia social y lo que hemos referido o lo que llamamos la decolonización. Este término es un cambio de paradigmas que puede disruptir el legado de colonialismo y hay crisis que están sucediendo en todo el mundo, como mencionó Kellen, esto ha magnificado la exclusión racial. Y ha traído crisis increíbles. El movimiento de las vidas negras, eh, la lucha de la comunidad LGTBI, etcétera, incluso los problemas con la vivienda, el problema con eh, todos los eventos sociales que estamos viendo, esta realidad nos hace crear una nueva apertura a la concienciación para los psicólogos, para las ciencias sociales. es imperativo que tenemos que examinar las posibilidades de los diferentes puntos de vista y las diferentes prácticas. tenemos que forjar hacia el futuro y aprender del diálogo de las difer los diferentes movimientos, de los diferentes agentes, de los procesos sociales y de transformación. Nuestro tema de, de sostener la solidaridad. Hemos recibido increíbles patrocinadores a esta conferencia también. Y vamos a ver la riqueza de metodologías que existen, la investigación, las acciones, el feminismo, las, los abordajes indígenas, etc. Es, nos emociona mucho este programa y esperamos que ustedes se puedan inspirar en los siguientes días con nuevas visiones de solidaridad en nuestro contexto local y global. Tenemos que examinar diferentes métodos y prácticas en la academia y por fuera. Tenemos que hacer el trabajo para ser solidarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Chris. Creo que ya casi tendremos que entrar a en nuestra siguiente sesión.